sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Ya es tiempo. Sí, es tiempo de mujer. Todo lo que necesitas saber para verte y sentirte mujer. Vamos a disfrutar. Lo último en moda, cuidando tu salud. Tips de belleza para tu día a día, porque cada día eres única. Despierta que es en tiempo de mujer. Pues ya estamos aquí en su programa En Tiempo de Mujer, viernes 18 de diciembre, las 4:03, en directo como siempre. Hoy tenemos un tema súper interesante y magnífico, como todos. Pero antes de nada quería decirles dos cositas. Bueno, la primera, recuerden, mañana semáforo rojo, todo cerrado, nada de fiestas, pero bueno, nosotros acabamos el año bailando, ¿verdad? Claro, como debe ser. Y bueno, pues este es el último programa que se va a emitir durante este año. Yo creo que me voy a tomar un breve descansito en enero, ya necesito ir a ver a mi familia. Y pues en febrero veremos qué se hace, si sigue su programa o empiezan otros proyectos. Pero bueno, cuéntame, ¿de qué venimos a hablar hoy? ¿Qué es Wexuwi? Perdón, si no lo he dicho bien. No te preocupes, si es algo complicado el nombre de pronunciar. Pues Wexuwi, pues es una promotora de eventos y del talento femenino. De hecho, su nombre significa mujer en lengua matlatzinca. Y pues el motivo de poner, pues, ahora sí que este nombre es para poder apoyar las lenguas indígenas que hoy en día se encuentran muy, muy, muy olvidadas. Ajá. Y pues hay que apoyar, pues ahora sí que esta parte de México, que es súper importante y algo que nos distingue a nivel mundial, ¿no? Ajá. Y además está integrada de puras mujeres dedicadas a la música. ¿Cómo se lleva eso? Porque ya sabemos que entre mujeres... Sí, es un poco complicado por el tema de envidias y todo esto que siempre pasa, ¿no? Siempre porque entre mujeres siempre llega a pasar. Pero pues yo creo que nuestro principal objetivo, que es el poder dar a conocer nuestra música, el talento, nos une demasiado. Ajá. Y sabemos que esto hace que seamos un proyecto que no nos pongamos el pie entre una y otra, ¿no? Que al contrario, pues nos apoyemos. Entonces, pues el que seamos mujeres sí es un poco complicado, pero no es difícil ni imposible. No hemos tenido como tampoco temas como graves o algo, pero no todas estamos enfocadas a que queremos que nuestra música se proyecte y a que pues el nombre de Wexuwi también suene por todas partes. Ajá. Yo creo que es algo de lo que siempre se ha hablado aquí, ¿no? Que si no nos vamos a apoyar, pues el mundo va a estar perdido. Sí. Y creo que es un proyecto relativamente joven, ¿no? Es cortito. ¿Cuándo empezó? Pues empezó el año pasado, de hecho el 3 de diciembre. Apenas fue nuestro aniversario. Por el tema de la pandemia y todo lo que se ha venido dando, pues ha sido un poco imposible casi, por así llamarlo, pues hacer un evento para poder pues festejar este aniversario, ¿no? Igual queremos hacerlo, esperamos que pronto pase esta situación que ha sido muy complicada, hay que cuidarse mucho, pero sí nos encantaría, por supuesto, festejar nuestro primer año como Wexuwi. Nuestra CEO no pudo venir hoy, de hecho es Cintia Bergues, y yo estoy en representación de todas las que estamos, ahorita te cuento un poquito más de cuántas somos y todo lo demás, pero pues sí, es relativamente joven este proyecto. Creo que lo que ya está sonando, toda la música de fondo que vamos a tener hoy, es por parte del colectivo. Exactamente, es un poquito de lo que nos encanta. Digo, tenemos otra chica que también no se dedica al tech house, sino que es el psytrance, que también es una onda bastante padre, que pues esto es de los raves y todo, pero pues también está con nosotros. Entonces, esta música que suena es una selección de Cintia Bergues y también pues a mí me encanta y pues está buenísimo, ¿no? Ah. ¿Y cuántas mujeres lo integráis? Pues ahorita somos cuatro, ya contándome. Cintia Bergues es nuestra CEO, como te decía. Ajá. Ella lleva 3 años en la escena y igual también está con nosotros
Saife, que es, ella lleva 8 años y es, uh-huh. ella está con el tema de un poquito que es Psytrance, tiene ese proyecto. Cintia tiene Tech House, House, Techno. Kixel también lleva 4 años tocando. Igual uh-huh. también temas de Tech House y trae buena propuesta también. Y pues yo, su servidora, también llevo Alma Science. A mí me pueden encontrar como Alma Science. Y pues llevo alrededor de 8 años también en la escena. Y pues ahí estamos tratando de que pues esto salga a flote entre todas y que lleguemos a pues al público en general, ahora sí que complacer los mejores gustos, ¿no? Además, creo que nos has traído un regalito hoy. Ah, claro, sí, tenemos un regalo. Si pueden ver, claro, estas son las tazas, que es algo que hacemos un poquito también con Wexubi. Nuestra CEO, Cintia Berwes, empezó el tema de hacer unas tazas que fueran una cabina. Ajá. Digo, son 2 CD players, si les puedes mostrar. Sí. Y la mixer. Entonces, esta es también un poquito a vender estas tazas en Facebook uh-huh. y a nuestros amigos también para que el tema de Wexubi pues esté presente. Si te das cuenta, la puedes voltear y atrás dice Wexubi, que está nuestro logo. Y pues qué mejor estar presente con todos los que somos adictos a la música, a los players. Y pues ahí está, para que puedan obtenerla hoy. En un ratito vamos a dar la dinámica. Sorteamos las 3, ¿verdad? En el mismo combo. Yo creo que sí, para que... Tengan la cabina completa. La cabina completa, exactamente. Igual si llegan a querer, nos pueden escribir a nuestra página, que es Wexubi. Y ahí con gusto pues podemos también hacer cualquier diseño y modelo de tazas. Está excelente. Uh-huh. De hecho, presúmeles la tuya. Sí. Le trajimos un regalito a nuestra conductora. En tiempo favorita. De mujer. Sí, exactamente, la favorita, la mejor. Bueno, además yo he de decir, he coincidido varias veces con ellas. Digamos que también las he maquillado y demás, y son bellísimas personas, y la música que hacen es verdaderamente un arte, que no es ponerse frente a una caja con botoncitos como la gente se piensa, como tú hablabas antes. Claro. Hay muchas ramas del tecno, no todo el tecno es igual. Sí. De hecho, hay en el mundo de la música, pues está, en general el género es electrónica, ¿no? Pero hay muchos subgéneros, ¿no? Uh-huh. Techno, house, tech house, psytrance, hardstyle, bueno, una infinidad de cosas que van saliendo porque muchos productores empiezan a tener otro tema de lo que es ponerle o agregarle, quitarle sonidos. Ajá. Y ya inventan el nombre, ¿no? Sí. O sea, como yo fui el que le puso este sabor, este sonido, pues ya ahora se va a llamar el subgénero, pues no sé, tal, ¿no? No sé, Afro House, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, pues sí, ha sido un poco difícil en el tema de ser mujeres también, pero pues ahí estamos y no es cualquier cosa, como dices, hay que tener preparación, porque yo creo... Yo alguna vez fui maestra. Ajá. Y estuve un año más o menos dando clases, y siempre fue el tema de que los chicos aprendieran bien todas las bases, que no es cualquier cosa, simplemente quiero ser DJ, ¿no? Ajá. Y hombre, ya. Tienes que nacer con ello, digamos que es una vocación, igual que todas las profesiones, ¿no? Tienes que nacer sabiendo que te gusta, que quieres y que te interesa. Sí, de hecho, es súper importante que tengas también el don. Yo tuve muchos alumnos, por ejemplo, que les gustaba y les encantaba la música, y iban a clases y estaban, y algunos realmente pues no se les daba por completo, ¿sabes? Sí, era un poco como complicado ese tema, pero no se rendían, ¿no? Esa era la mejor parte. Yo creo que eso también cuenta mucho para la gente que tiene muchas ganas de aprender. Pero hay otros, por ejemplo, como Cintia Berwes, que es nuestra CEO. Ella, pues, también fue mi alumna. Ajá. Y wow, o sea, ella aprendió súper rápido porque como que ya traía, no sé, el tema, el don de la música. Pero bueno, la práctica hace al maestro. Entonces, claro, desde aquí decimos que todo el mundo que le guste y esté interesado, pues que si a la primera no sale... Sí. Pues hay que seguirle y hay que intentarlo, ¿no? Y sobre todo buscar apoyos en personas que te vayan a ayudar. Exactamente. Como colectivos de música, que ahora estoy viendo que hay un gran movimiento. Como que os estáis apoyando mucho entre vosotros, ¿no? Y
ya se va entendiendo en el mundo de ahora que sin el apoyo de los demás solitos no. Es muy difícil triunfar. Sí, de hecho, en general, la escena de México en la música electrónica ha sido muy complicado porque no tenemos esa cultura de apoyarnos, sino, o sea, y es en general, ¿no? Cualquier cosa siempre tratan de meter el pie, ¿no? Y desgraciadamente nos ponen el tema de, pues, del dicho este de los cangrejitos que quieren salir, pero los va jalando uno al otro. Ajá. Y pues en realidad no se ayudan, ¿no? Ajá. Y es en general, yo creo, no solo también en la música electrónica, pero pues ahorita, pues, cuando estamos en este medio, pues te das cuenta que realmente sí es así. Y como tú dices, ahorita hay otra, no sé, otro tema que se está dando, una oleada buena de, pues, de buena, no sé, buena música, aparte, buenas intenciones de podernos ayudar entre todos y eso es lo que importa. Sí. Nos vamos a ir al primer corte de publicidad. Okay. Les vamos a dejar un minutito escuchando la música y unos comerciales y pues nos vemos de regreso. No se vayan. De 6 a 7 de la noche, el programa La Sociedad Moderna, conducido por Jorge Escamilla H., un espacio en el que buscaremos, con el apoyo de nuestros invitados, descifrar las características del mundo social y tecnológico en el que vivimos. Un hashtag semanal, especialistas, diversión, música y cultura te esperan. ¿Y tú? ¿Ya formas parte de la sociedad moderna? ¡Descúbrelo! Por proyectoradiomx.com. Pues ya estamos aquí de vuelta en el segundo bloque en Tiempo de Mujer por Proyecto Radio MX. Y pues bueno, decirles a partir de mañana dejarnos de eventos, por favor, que la gente se acostumbre a hacer las cosas por streaming. Creo que, bueno, vosotras ya habéis tenido varios eventos. Sí, tuvimos algunos, pero igual fue como con todas las medidas de seguridad.
Y siempre como también al aire libre, que es muy importante eso. Y venta en internet, imagino. Sí, sí, sí. Y pues también los streamings. Yo creo que ahorita con el tema de la pandemia en general en el mundo de la música, ha sido un auge. Las páginas ahora de que se dedican a hacer streamings, pues han estado a full. A ver, yo entiendo, a nadie le gusta irse de fiesta, ¿no? Sentado frente a la pantalla, pero es algo que tenemos que evolucionar y decir, no podemos ir a una fiesta 100 personas. Sí, yo creo que es súper importante porque se van cerrando las puertas. Ya estábamos comenzando otra vez a reactivarnos un poquito más en la escena. Y con el tema ahorita otra vez de que la gente no se cuida, pues ha sido muy, muy complicado. O sea, ya otra vez volver solamente a los streamings. Entonces, pues... Pero nos tenemos que acoplar. Es adaptarse o morir. Exactamente, es justo lo que te iba a decir. Hay mucha gente que vive de esto, entonces también yo creo que es necesario que pongamos un granito de nuestro apoyo a tratar de hacer las cosas bien, como dices, y pues no tener esta parte de pues tantas fiestas clandestinas o todo el tema de una fiesta de 100 personas, porque pues ahorita las consecuencias son estas, ¿no? Ya estamos otra vez en rojo. Y en plenas Navidades. Sí, que antes podrías tal vez salir a tomar una copa, ¿no? Y ahora tal vez ya no se pueda por lo mismo, ¿no? Que han habido este tema de que no respetan las normas al 100, ¿no? Bueno, y me estabas comentando que ya casi vais a hacer un añito, ¿no? Con Wixui. Gracias. ¿Y cómo lo vais a festejar? ¿Tenéis algún festejo, algún streaming, imagino? Pues sí, de hecho tenemos ahí varios proyectos de streaming. Estamos organizándolos justamente. Yo creo que será pues para enero, si no es que... Pues sí, yo creo para enero porque ya los días se van volando. Sí. Y pues son fechas que son complicadas tal vez para hacer algo tan apresurado, queremos entregarles como algo padre, entonces sí tenemos planeado por aniversario pues hacer un streaming y obviamente pues ya que esto vaya mejorando, que las cosas pues vayan a mejor. Exactamente, ya no estemos como en el tema de semáforo rojo, pues ya les avisaremos para... una fiesta bien para festejar el aniversario. Aquí tenéis a la maquilladora, ¿eh? Sí, por supuesto. Problemas. Siempre has hecho un gran trabajo. Ahora tuvimos también un tema de apoyo, Wexubi, y apoyó a un tema de fundaciones. Logramos recaudar 13,000 pesos. Wow. Entonces, estuvo bastante padre. Eso y es pues, porque ibais muy guapos. Así es lo que iba a decir. Dunia nos hizo favor también de maquillarnos y le quedó excelente. Y tuvimos el streaming para esta recaudación de fondos y pues ahora podremos también sentirnos orgullosas de haber pertenecido pues a este proyecto, poner un granito de arena, porque pues estas ahora sí que instituciones que están pues ya no tienen ahorita el apoyo porque hay muchas empresas que pues no tienen ahorita la solvencia para poder apoyarlas. Ajá. Y pues el hecho de poder nosotros hacer esto, pues vamos a, aunque sea donar un poco a estas tres también nos causas. Tiene que cambiar un poco la mentalidad del dinero. O sea, ahora si no va a haber apoyos, tenemos que dar lo que sabemos hacer y no siempre por intercambio de dinero. Exactamente. Porque ahora hay mucha más gente que necesita más que nosotros. Sí. Apoyamos a CEDE, que es una fundación de niños, que pues la mayoría pues tienen discapacidades, ¿no? Entonces, es importante, digo, hay muchos que necesitan una beca y pues... Y no la tienen. Exactamente, ¿no? Y con este tema peor, ¿no? Todavía, ¿no? Hay muchas cosas. Y es triste, pero es así. Sí, hay muchísimas cosas que apoyar y deberíamos de todos unirnos y seguir apoyando, ¿no? Hacer streamings a favor de este tipo de gente. Como dices, es muy, muy buena idea poder compartir tu trabajo, lo que más amas, para que pues otras personas puedan tener algo de lo que pues ahorita también entender, ahora estamos parados, no tenemos nada que hacer, no hay eventos, no hay nada, ¿por qué no aportar lo que sabemos hacer de gratis, que al final es una práctica para nosotros? O sea, es una manera de sentirnos bien, ¿no? De decir, he puesto mi granito de arena. Exacto. El cambiar la mentalidad del dinero, digamos. Sí, porque sí, estamos viendo que ahora con esto no nos está sirviendo de nada, da igual el dinero que tengas. Y sí, no importa, tienes toda la razón. Y es tiempo de dar, ¿no? Es una gran lección con todo lo que está pasando, estoy de acuerdo contigo. Para el mundo en general, cambiar ese chip, ese
ese ya no tirar mala onda, no meter el pie, ¿no? Al contrario, yo creo que deberíamos todos de apoyarnos, y más en estos tiempos difíciles, ¿no? Ajá. Oye, ¿qué tienes? ¿Te falta algo? Siempre preguntarle a las personas qué les falta, qué tienen, si los puedes apoyar, de qué manera puedes como tal vez contribuir un poquito a que cambie su situación, y yo creo que si hacemos esta cadenita de que todos podamos sumar. Cadena de favores, ¿no? Exactamente, como la película. Sí, como la película, eso estaría maravilloso. Pues yo creo que tendríamos una mejor sociedad en general, ¿no? Ajá. Oye, y ahora que hablábamos del aniversario, ¿cómo nace y por qué? ¿De dónde viene esa idea? Pues el proyecto es para que podamos como impulsar al talento femenino, ajá, ¿sabes? Wixubi se decidió hacer únicamente de mujeres, porque esta escena ha sido muy dominada siempre por los hombres. Sí, la verdad que sí. Es complicado, no sé, encontrar alguna DJ que tal vez esté como más en el top que un hombre, pero realmente si te pones a pensar quiénes son los que ganan más en general, sí, es un DJ hombre, definitivamente. Pero en todos los trabajos, o sea, no solo en la música. Exacto. Entonces, y es lo que hay que ir cambiando, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, pues Wixubi nació con esta idea para apoyar el talento femenino y a los nuevos proyectos también, ¿no? A las personas que tienen muchas ganas de seguir y de entregar un poquito de su música, pero de manera profesional. Eso sí, siempre tiene que ser de manera profesional. Yo creo por eso somos 4 integrantes ahorita, porque todas estamos comprometidas, ¿no? Uh-huh. Y esa es la idea, que todas estemos comprometidas, que todas vayamos enfocadas a un solo punto, que es hacer que cada de nuestro estilo musical que tiene cada una, pues salga a relucir en el ambiente que es más dominado ahorita, ajá, pues en general siempre por los hombres, ¿no? ¿Y qué las impulsa, qué las motiva a estar en este proyecto? Porque creo que, pues, es algo bonito de decir, ¿no? Sí, pues, principalmente nos impulsa, yo creo que la música en general, ¿no? El exponer tu trabajo, el poder estar en contacto con la gente, que la gente te diga cuando bajas de un escenario. A mí me ha pasado muchas veces y es algo que para mí no tiene precio, o sea, ni siquiera es como por el tema monetario. Claro que sirve, sí, o sea, lo monetario, ¿por qué? Porque inviertes en transporte, inviertes en material, exactamente. Y en tiempo, que el tiempo de todos también cuesta. Exacto, ¿no? Incluso si te quieres ver bien para una presentación, pues también, ¿no? Inviertes también, ejemplo, ¿no? En la maquillista, ajá, en unas fotos, en muchas cosas, ¿no? Entonces sí cuenta el tema monetario, obviamente, pero es una inversión para que nosotros podamos dar, yo creo, en lo personal, algo mejor al público. Pero yo creo que la gran motivación, al menos para mí, siempre ha sido que cuando bajas de tocar, te digan, oye, ¿sabes qué? Me encantó tu música, o sea, no pude dejar de bailar, traes una energía impresionante. ¿Dónde vas a estar otra vez? O sea, que la gente te reconozca simplemente con un aplauso, con lo que sea, ese intercambio de energía que se mueve es para mí. Sí, porque no solo es música, también es buena vibra lo que se transmite, no sirve ponerse enfrente y empezar a tocar, ¿no? Sí, no, para nada. Definitivamente, pues no sirve, ¿no? Habrá personas que tal vez les funcione, porque, pues, yo creo que, como todo, hay personas que solamente están por el tema de que les gusta, los reflectores o esto o el otro, ajá, pero habemos DJs que sí de verdad nos gusta la música, o sea, que en realidad pues lo hacemos por motivación personal de poder exponer nuestro trabajo y que lleguemos a muchos, muchos oídos en el mundo, ¿no? No digo no solo de México, sino en general en el mundo. A ver, ahora me voy a aventar y voy a ver si lo digo bien. A ver. ¿Qué significa trabajar en Wixubi? ¿Sí, no? Sí. Music. Pues, en lo personal, para mí significa el tema de poder, insisto, entregar un poquito de lo que es mi trabajo en conjunto, porque lo que nosotros queremos es justamente que Wixubi pues llegue a varios gustos, que nos digan, ¿sabes qué? Me encantó esta fiesta que hicieron y el conjunto que hacen cada una de ustedes. Es genial y quiero ir a verlas pronto y dónde van a estar. O sea, yo creo que es esa motivación de pertenecer, ajá, a un crew que haga que pues mueva a diferentes personas, a diferentes, no sé, estilos. Y artistas, ¿no? Exactamente. Digo, nosotras siempre hemos estado abiertas a darle soporte a todos a los otros colectivos que hay, ajá, y viceversa, ¿no? Yo creo que por eso también hemos sido como muy, pues ahora sí que bien recibidas en lo que es ahorita, pues hay muchos labels que tienen muchísimos, o promotoras que llevan muchísimo tiempo más,
pero Wixuy ya va abriendo poco a poco camino por este tema que todas yo creo que queremos lo mismo, queremos el tema de que ayudar y apoyar a los diferentes labels. Sí, además aquí desde la página oficial, la vuestra, no sí. La voy a pronunciar, pronúnciala sí, tú. Sí, tienes que pronunciarla. Wixuy. Bueno, eso... que abre las puertas a todas las DJs mexicanas que les gustaría pertenecer a este a su team, que les manden mensaje a la página. Sí, entonces, si alguien nos está escuchando, pues con gusto se les va a aceptar, se les va a escuchar y se les va a ayudar a aprender incluso, ¿no? No hace falta que empiecen desde un grado muy superior, ¿o sí? Pues el tema es guiarlas de manera indicada, obviamente. Digo, si van empezando y tienen ganas de pertenecer a Wixuy y están dispuestas a estar comprometidas y entregar un buen trabajo profesional y todo, pues obviamente estaremos con las puertas abiertas y les ayudaremos a, si ya saben tocar, pues afinar su técnica si es necesario, siempre a dar los mejores consejos, porque yo creo que la gente que sabe y tiene más conocimiento siempre debe ser personas que puedan dar ese conocimiento. De nada te sirve que tú sepas muchísimo y te lo guardes y no le digas a alguien, oye, ¿sabes qué? Le puedes hacer por aquí y te va a ir mejor, ¿no? Yo creo que... O contacta a esta persona. Exacto. Que te va a ayudar más que esta otra, ¿no? Pues temas así. Sí, al final la gente, yo pienso que se va a quedar sola si esa gente no tiene ese tacto de ayudar y como dices, ¿no? Oye, que este contacto o te ayudo con esto, si le haces de esta manera te va a salir mejor. ¿En qué lugares habéis tocado ya? Dime, cuéntame algún evento importante que hayas tenido como colectivo. Como colectivo... hemos estado... ¿O individual en representación? No, como colectivo hemos estado ahorita mucho en unas fiestas de Concept Night. Un saludo también para Edgar Venegas. Hemos estado ahí como colectivo en varios eventos en Acapulco, por supuesto. Yo estuve en esa fiesta y fue una maravilla. Ahí está, no miento, hay una testigo que fue de maravilla. Y si se meten en mis redes, ahí hay trocitos de la fiesta. Exactamente, y ahí estuvimos varias integrantes, Cintia Berwes, estuve yo, igual otra chica estuvo perteneciendo con nosotros, Cintia Montes, estuvo también en esa fiesta, y pues estuvimos ahí, Cintia y yo también dándole con todo para representar al team de Wixuy. Y pues igual también en el centro hay otro lugar que se llama Vinyl Box, por allí también hemos estado presentes, también Saifem también ha estado ahí, y pues como que digamos que esas ahorita pues han sido como lo más sonado, ¿no? Pero hemos tenido varios eventos, yo estuve de manera personal como representante también de Wixuy, en otro que fue rumbo al Soul Tech, estuvo muy buena también esa fiesta, digo, en general hemos tenido varios eventos, Cintia también ha estado... en varios streamings también, representando. Igual estamos en otro proyecto que es DJs Mexicanas. Ajá. Ahí también estamos representando a Wixuy también. ¿Cuál es la diferencia entre un proyecto y otro? Pues es lo que va enfocado. Por ejemplo, DJs Mexicanas, su CEO se ha encargado de recopilar, digamos, pues a todas las DJs en general de México, porque son diferentes estados para estar ahí, ¿no? Ajá. Entonces... ella se ha enfocado mucho en abrirle las puertas también a nivel nacional. Ajá. Y quiere crear algo muy fuerte también en el tema de talento femenino. Y nosotros pues estamos de manera local, ¿no? Estamos de manera local, pero vamos enfocados a lo mismo porque somos mujeres y seguimos apoyando el talento femenino, que es lo que se necesita ahorita, pues tratar de abrir más espacios para que podamos exponer nuestro trabajo como mujeres, ¿no? Sí, no, creo que es... de las más importantes, ¿no? Porque si no nos hacemos valer nosotras, nadie nos va a poner ahí ni te vas a levantar un día de la cama y vas a decir, ay, me hice famosa y ya lo gané todo, ¿no? Creo claro. Que con trabajo, disciplina, porque sí quiero dejar claro que esto no es solo fiesta. O sea, no. Y no es que vaya, si no te gusta esta fiesta, no aguantas la fiesta. Sí, o sea, no. Es la verdad. No, es como dices tú, no solo es fiesta, yo creo que es mucho trabajo que hay detrás, la música, el preparar un set, es también la selección musical que tú vas a llevar para que el público se la pase bien, ¿no? No solamente es, bueno, ya voy a ser DJ, voy a tocar esto y no me importa lo que la gente quiera o le guste, si no le guste, y pues yo creo que eso no va por ahí. Cada DJ pues está como... bueno, al menos de nuestras integrantes, pues está muy enfocada también en siempre dar lo mejor, ser de manera pues muy profesional
el estar presentes, ¿no? Igual tuvimos un streaming muy bueno con los con otros chicos que nos fuimos en la Marquesa, me parece que fue, estuvo bastante bueno, y ahí estuvimos varias también representando a Wexubi, muy 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 padre también. Entonces, pues sí, tenemos pues ahora es que muchos proyectos todavía. Creo que también apoyáis al colectivo B-Soul, habéis hecho ahí una fusión. Sí, pues más que fusión, es lo que te comentaba, es el tema de apoyarnos mutuamente. B-Soul también ha sido bastante bueno, también, bueno, yo personalmente estoy ahí, no, de todas las que estamos en Wexubi, solo yo estoy con B-Soul también, y estoy también aquí en Wexubi. Pero el tema de apoyarnos mutuamente ha funcionado mucho, porque también Jorge, un saludo para Jorge también, pues ha sido también parte de este tema de poder apoyarnos entre todos, no tirarnos como envidias, ¿no? Y si hoy te vas a presentar, de hecho ese rato hizo también una publicación que íbamos a estar aquí contigo, entonces eso es bastante bueno. Yo creo que deberíamos de haber como más colectivos que pudiéramos tener este apoyo para que pues todos que crezcamos al final del día, pues siempre hacernos mención ayuda muchísimo, ¿no? Sí, pues sí. ¿Y qué próximos proyectos vienen para vosotras? Pues ahorita lo principal pues es tratar de festejar nuestro aniversario. Yo creo que, como bien decías, a través de un streaming será, yo creo, primero. Y después seguirá buscar la manera de hacer algún evento, ya que todo esté más tranquilo. Con Kix, que es nuestra otra integrante, ella también está súper, súper animada, y tenemos ahí varios proyectos que queremos lograr, hacer un book de fotos, por ejemplo, podernos pues empezar a mover un poquito más. Tenemos el tema de que pues seguimos nosotras también generando tal vez recursos, están las tazas, por ejemplo, ¿no? Eso es otro tema que también seguimos impulsando. Igual tenemos aparte pues ahora sí que más transmisiones, porque es lo que hay ahorita, los streamings con diferentes colectivos que hay. Entonces, pues por ahí yo creo que eso es lo que sigue ahorita por parte de Wexubi, que es lo más importante, y cerrar el año bien, todas sanas. Cuéntame algún evento que se te haya caído, que te haya dado mucho coraje, que esperabas con muchas ganas. Pues el del aniversario, yo creo que lo queríamos hacer justamente próximo, no sé, queríamos hacerlo ahorita en diciembre, porque pues es el mes, ¿no? Del aniversario, sí, ¿no? Pero pues sí, yo creo que este fue ahorita el que más nos ha dolido como ahora sí que como grupo, como crew. Entonces, pues bueno, ahorita tendremos que posponerlo, porque pero sí, bueno, solo mucha es cuestión ilusión de esperar. Claro. O sea, no por hacer las cosas rápido se hacen mejor. Ahora es momento de parar, de relajarse y de buscar otros proyectos y otras salidas. Exactamente. Pero sí, eso es bueno, el buscar otros proyectos y salidas y dar lo mejor de nosotras siempre. Sí. Aunque no sea en vivo, pero pues darlo siempre. Y normalmente, ya olvidando este tema de cuarentena, ¿no? ¿Tenéis más proyectos como mujeres o si os sentís un poquito más atrás? O sea, ya hemos hablado de que los hombres cobran más, están mejor vistos y demás, pero en el tema laboral, incluso vosotras cobrando un poquito menos, porque esa es la realidad. Pues sí, ese es un hecho. Yo creo que en general sí es un tema complicado. Ahorita, pues seguimos abriendo puertas, ¿no? Insisto, yo creo que sí ha sido muy complicado. Hay más tema de que, no sé, si ves, tal vez, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Si ves un line-up, en un flyer, ¿no? Un line-up, tú cuentas cuántos hombres hay y cuentas cuántas mujeres, no sé. Entonces puede ser que en el line-up haya 10 hombres y te apuesto que tal vez solamente hayan metido una o dos mujeres. Y ese es un tema también por ahí que pasa muy seguido, ¿no? ¿Pero qué tema es? ¿Es machismo o es musical? Porque yo sí lo entiendo. Pues déjame decirte que yo estoy igual. No sé cuál es el tema, siempre ha sido también mi duda, ¿eh? Yo llevo 8 años aquí en la carrera y siempre ha sido igual mi tema de que no sé a qué se deba, ¿eh? Y no solamente, porque yo también he tocado para el público gay, no solamente para el público heterosexual, y no solamente se ve en el público heterosexual, también para el público gay.
el, no sé si la figura de un hombre o que estamos, o sea, la sociedad en general está tan acostumbrada a de que la música sea de hombre. Ajá, y que el hombre es como algo que impone, que entonces, no sé, la figura de un hombre creo que le llama más la atención que esté ahí y que imponga más que una mujer. Entonces yo creo que en general los promotores, la gente que vive de esto, pues tal vez lo pueda ver como, y lo, que lo ve como negocio, pues entonces yo creo prefiere más tal vez poner un hombre, uh-huh. porque tal vez la mentalidad en general es que, ay, es un hombre. Pero también te digo, como una mujer DJ triunfe, eso nada en todo el mundo, no solo nacional, ¿eh? Claro. O sea, porque las grandes DJs, o sea, en el top, según lo poquito que yo conozco, o sea, está muy equivalente, ¿no? Sí, 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 de hecho sí. Por ahí, en el tema de México, tenemos a varias representantes. Pero creo que, por lo que estoy viendo, les ha costado el doble abrirse camino sí. que a los que están a su lado, ¿no? Claro, sí, 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 definitivamente sí. Yo antes no había como... Ahorita ya hay el top de DJs este, femeninas a nivel mundial, ¿no? Y antes, pues, no había, ¿no? Era como sí. colarse por ahí, ¿no? Como ser el telonero, ¿no? Del grande. Exactamente, y ahorita pues ya hay más apertura. Sí, 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 hay un poquito más de trabajo. Sí, 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 creo que hay un poquito más de apertura y trabajo para las DJs, pero no es algo que ya tengamos ganado. Yo creo que sí es necesario seguir abriendo puertas y por eso siguen habiendo tantas, pues, colectivos que están en pro de la mujer, uh-huh. que ahorita están como surgiendo, ¿no? Como este proyecto que te comentaba también de DJs mexicanas, que también, pues, y también está integrado de puras mujeres. Sí, sí, puras mujeres a nivel nacional. Me parece que ahorita somos como 81, no recuerdo bien. Yo te iba a decir 30. No, sí, en ese somos ya muchísimas. Un saludo también para nuestra, esta CEO que está llevando todo esto, pero es que es a nivel nacional. Ajá. Eli se llama. Y y te digo, o sea, está ese, estamos nosotras como Wexubi aquí a nivel local. Ajá. Y pues bueno, esos son un poquito los que yo conozco. Hay otros colectivos que también ya son, pues, unisex, que también está padre, ¿no? Qué bueno que nos también nos permitan estar en este tema que sea de ambos, no solo ajá. hombres, ¿no? Sí. Colectivos de solo hombres, ¿no? Ahora que también le den este sabor nuevo, este... Creo pues, que tendríamos que escuchar un poquito más la música y dejarnos de ver si es hombre o si es mujer, ¿no? Es centrarnos correcto, en sí. el trabajo sí. y no habría estos problemas de discriminación de género, ¿no? Le has dado al clavo. Creo que esa sería la mejor propuesta, ¿eh? Pero bueno, es solo una opción, que cada uno pues siga haciendo lo que quiera y así va irá sí. evolucionando, ¿no? Porque sí. al final lo que vas a escuchar es música. Sí, sí, sí. Es un tema también... en general, que como bien dices, ¿no? Digo, por ser mujer también pasa otra cosa, ¿sabes? Tienes que también ir como súper, súper guapa y todo. Ya, para fijar el punto, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, es doble trabajo, mira, es ir súper guapa, súper presentable, y aparte exponerles una buena música, ¿no? Sí. Que la gente se vaya con un buen sabor de boca y que te diga, quiero volver a escuchar a esta DJ, ¿no? Ajá. Y se emocione cuando se vaya a presentar. Que es lo que digo, que para mí es y que me no mueve. Diga esta tipa o esta... sí, está súper operada y ni toca bien, ¿no? Ajá. Cosas así que sí. eso también no está padre, ¿no? ¿Y a ti qué es lo que más te gusta de estar al público? Pues a mí lo que más me gusta siempre es el intercambio de energía. Lo que me mueve a mí es eso, el intercambio de energía. Es que no sabes cómo se siente el poder estar enfrente de tanta gente. Sí. Y que la gente se mueva, o que te grite, o que te chifle, porque está sintiendo la música. Bueno, a mí, para mí, eso es como... Qué bonito, ¿no? Sí, 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 es como para mí una inyección de adrenalina, todo esto. Y creo que soy adicta a ello, a ese intercambio de energía. Y yo creo que es lo que a mí, en lo personal, me mueve muchísimo, el estar frente al público y esa energía que se puede dar. No, creo que, sobre todo, hay que dar la oportunidad a gente que viva el trabajo con tanta... ilusión y con que le eche tantas ganas como le echáis vosotras, ¿no? Sí, sí, que no sí. es decir, ay, hoy tengo que ir a hacer esto o hacer lo otro, sino que vayas con ganas de darlo todo. Sí, exactamente, que no pese, ¿no? Yo al menos siempre voy con ganas de darlo todo y la gente a veces no lo sabe, ¿sabes? A veces uno está triste y tienes que presentarte, frente a muchísima gente y tienes que dar tu mejor cara. Ajá. ¿No? Te ponerte, pase lo que te pase, sí, ¿no? Sí, porque desde que un DJ se pone enfrente,
la gente lo percibe. Si tú estás enojado o si tú andas como triste, la gente como que ni siquiera te baila igual. No sé, es diferente. Pasa, ¿eh? A mí me ha pasado y no me gusta esas sensaciones. Y sobre todo con la música, que es lo que se transmite, ¿no? El alma. Exactamente. Y tú vas a que la gente, pues, baile y porque en realidad ese es tu trabajo. Antes de irnos al corte, quisiera decirles que para entrar en la dinámica, que nos manden foto al WhatsApp del programa, okay, con el screenshot del like a la página para ya seleccionar un ganador. Eso, nos perfecto. Vamos a publicidad y nos estamos viendo en unos minutitos. Si tienes alma de investigador, eres padre, tutor o estudiante, Manabu con Yuriko Sensei es para ti. Programa diseñado para hacer tu vida más fácil en las labores escolares. Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 de la tarde en Proyecto Radio MX. Manabu, porque nunca dejamos de aprender. ¿Cuántas veces has querido ahorcar, colgar de los pies o lanzarle la chancla a tu pareja? Y horas después, besar, abrazar o simplemente caminar juntos. Aquí, en tu programa Rollos de Pareja, hablaremos de todos los temas relacionados a lo que vive una pareja en la relación humana más compleja y más romántica que existe. Escúchanos todos los miércoles a las 11 de la mañana a un servidor, Aldo Morales, y sus invitados especiales en www.proyectoradiomx.com y síguenos en nuestras redes sociales como Rollos de Pareja. Su pollo. Somos Aimé y Richard en Proyecto Radio MX con sentido social y la escuela filial Tuzos Avante. Te esperamos todos los viernes a las 7 p.m. en tu programa Viernes de Gol, donde habrá entrevistas, tips, chistes, noticias, retos y muchas cosas más. Clarín. ¿Estás cansado de fingir? ¿O llevar una vida doble? ¡Nah! ¡Desinhíbete! ¡Sal del closet! ¡Destápate! ¡Quítate el esmalte! ¿Qué? Escúchanos todos los viernes en punto de las 8 de la noche Entre Rubis, un espacio creado para ti por Proyecto Radio MX.com. ¿Qué cuentas? En Respecán y Uculanda, tú eres nuestro invitado especial. Acompáñanos todos los jueves de 6 a 7 de la noche. Te esperamos aquí, en Proyecto Radio MX, con sentido social. Pues ya estamos aquí de vuelta en su programa En Tiempo de Mujer. Y pues ya poquito más nos queda que decir, sí. Ya se nos ha ido el programa. Wow. También me gustaría que ya dijeras las redes sociales de todos, para ya dejarles un par de minutitos, en vez de finalizar nosotras el programa, que se queden disfrutando de la música. Me parece bien. Así que pues seguimos con las redes sociales. Perfecto, pues para que nos puedan contactar, obviamente como crew, pues estamos en Wexuwi Music, así en Facebook. Y les voy a compartir también los de cada una. Cintia Berwes es así tal cual, como pueden encontrar su página en Facebook. También tenemos la de Saifem, igual la pueden encontrar como DJ Saifem. Uh-huh. Igual Kix, como Kixel, ahí ya la podemos encontrar también ahí en su página de Facebook. Y la mía ahorita está como Sexy Soul. Uh-huh. Entonces, igual para que nos puedan buscar y pues igual en la parte importante también de Wexuwi, entren, denle like, apoyen el talento mexicano y sobre todo también femenino ahorita y pues para que podamos seguir también vigentes, que este movimiento no se quede aquí, que este movimiento siga y siga y podamos estar pues presentes en diferentes lugares, ¿no? Ajá. ¿Qué subgéneros son los que vamos a encontrar en estas páginas? Pues, ¿en qué estáis más enfocados? Me imagino sea techno house. Pues tenemos diferentes. Ajá. Hay un poquito de techno, de tech house y como te comentaba de psytrance. Entonces, uh-huh, es una mezcla bastante interesante
para diferentes gustos. Ajá. Entonces ahí podemos, bueno, ahí pueden encontrar estos subgéneros y les van a encantar. Igual traten de meterse a nuestro SoundCloud también de Wexuwi. Igual en la parte de Instagram estamos ahí también como Wexuwi Music y en igual en SoundCloud. Y pueden encontrar varios sets que son de cada una de nuestras integrantes para que puedan tener un poquito de sabores y ritmos diferentes para todos los gustos y a todas horas, ¿no? No solo algo como súper prendido, sino que también algo relajado. Entonces, pues ahí pueden encontrar un poco de nuestra música. Ajá. Bueno, entonces me comentabas, ¿no tenéis ningún streaming ahora ya planeado? O sea, ¿ningún evento del que podamos ya anunciar aquí? No, por lo pronto ahorita no, el tema ha estado un poco complicado en cuestión de fechas, pero no olviden seguirnos en nuestras redes sociales porque ahí es donde vamos a estar dando todos los detalles de los Ajá. próximos eventos que vamos a tener y sobre todo más bien streamings, ¿no? Ajá. Pues sí. De los próximos streamings que vamos a estar por ahí. Igual también me gustaría darle pues un saludo a todas las personas que se conectaron el día de hoy, sí, que están supuesto. Apoyando. Fabi, un saludo a Fabi. A Alejandra Hernández, que también se conectó por ahí. A Pau Santillán, que también está por ahí. Saludito. Pues nuestra CEO, que sigue también al pendiente. No pudo venir. También les manda muchos saludos, pero está aquí al pendiente del programa, porque ella se encuentra trabajando. A Alma Sánchez también por ahí. Otro saludín. Y pues bueno. Yo he visto hasta a mi niño chiquito conectado. ¿Sí? Sí, wow. Desde España. Y ya pues decirles que ya les veo pronto. Ya me escapo. Pues, y pues bien. Hay que hacer un paro, todo esto ya cambiará. Nos tenemos que resignar, tenemos que intentar no hacer nada que no debamos. Es correcto. Viene Navidad. Llegar sanos todos, que es lo más importante. No es, lo importante para mí no es pasar unas Navidades con mi familia, es pasar unas Navidades, por ejemplo, las siguientes, sin la mitad de ella. Porque ya no van a estar, entonces creo que por un añito no pasa nada. Exacto, no vale la pena arriesgarse Ajá. tanto. Igual que ir a una fiesta, va a haber fiestas todos los días. Pues ya Siempre pasará hay fiesta. Todo. También recordarles que os pueden contratar para cuando la pandemia pase, sí, fiestas privadas. Sí, fiestas privadas. Para cualquier contratación, no olviden escribirnos a Wexuwi, a nuestras páginas individuales que ya mencioné. Por favor, igual apóyennos en el tema. Por ahí también va a haber próximos streamings, va a haber uno de Cynthia Berwes a través de DJs Mexicanas, y igual también va a estar por ahí ella. Sí, en nuestras redes sociales les vamos a estar informando. Exactamente, y pues el tema es apoyar, y entre todos pues yo creo que podremos lograr que esta sociedad esté un poquito mejor y que pues el talento femenino pues salga a flote entre todos. Yo creo que podemos lograr que pueda haber mayor diversidad, ¿no? Ajá. Creo que ya tenemos un nombre ya, del ganador. Ya tenemos ganador. Si nos apoya en completa. En cabina. Y pues, ¿qué decir? No es que me despida hasta el próximo viernes. Bueno, además de que es fiesta. El próximo los dos año. Próximos. Los dos. Ay, es que mira. ¿Sí? Hemos tenido un problema. Me imagino se haya hecho un sorteo desde cabina, pero es que me están comentando por el... Por mi chat privado, que no dejan comentar, o sea, que no pueden colgar las fotos de los que han hecho, por eso me estaban llegando, Ajá. porque no se pueden comentar en este chat. Ah, ok. Creo que por eso no ha salido la foto de ningún screenshot. Ok. Pero bueno, me la han mandado a mí, okay. a ver al otro, al messenger de mi página de Facebook. Ok, por ahí entonces que salga el ganador, a ese le echó hasta... Bastante... Mis porras. Sí, no, aparte de las porras, sí, digo... Sí, porque dijo pues si no llega aquí, pues llega por allá y se ve que quería esas tazas, ¿eh? Sí. Así que, bueno, chicos, no sé cuándo va a ser el próximo día que estemos aquí en directo. Y, pues, bueno, todo estará bien. Pues, para mí, un gran honor estar aquí en representación de Wexuwi. Y, aparte, pues, ser el último programa del año... Uh-huh. Esperamos, yo espero más Dunia Obeso por aquí, más en Tiempo de Mujer para rato. Yo creo que es un excelente programa porque, como bien, es en Tiempo de Mujer y estamos hablando que hay que abrir sí. espacio para las mujeres y todos estos temas buenos que hay. Pues sí, pensaré tus palabras.
Échenle porras, no la dejen despedirse, pidan su programa. Así que bueno, les vamos a dejar con un poquito de sí. música del colectivo. Gracias a todos los que se conectaron, por también seguir la dinámica. No olviden que si quieren más tazas, escríbanos a la página. Ajá. Y por ahí les damos ahí el costo de cada taza o de la cabina completa, y pues lo pueden hacer con su logo y todo lo que quieran. Están geniales. Pues nos vemos en Proyecto Radio MX con sentido social. Hasta luego. Quédate en casa. Quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa.